Un rebaño de ganado ovino y caprino de más de 1.000 cabezas ha pasado por nuestra localidad con dirección a los Picos de Europa. El grupo operativo Ovinnova está realizando un recorrido a pie desde Extremadura hasta los Picos de Europa para reivindicar la mejora de la competitividad del pastoreo trashumante. De esta forma, quieren apostar por el bienestar del ganado ovino y caprino buscando las mejores temperaturas ambientales y fomentar el aprovechamiento de los pastos más nutritivos allí donde se producen. Estas son las razones por las que nace la trashumancia, un tipo de manejo ganadero que mueve a los rebaños cientos de kilómetros para fomentar su cría en condiciones óptimas. Debido a la dureza de las condiciones de vida de los pastores que practican la trashumancia y la bajada del censo rural, son algunas de las razones que hacen que estén en peligro el mantener viva esta tradición. Todo esto afecta al uso de la ruta de las Cañadas Reales, que son un patrimonio cultural de miles de kilómetros y llevan desde el siglo XII dándole visibilidad a la actividad ganadera y que permite que los rebaños puedan incluso recorrer el centro de algunas ciudades del siglo XXI.